Congelados Floris te desea feliz Navidad. Más de 30 años ofreciendo los mejores congelados y preparados para todos los días y momentos especiales. Saborea la Navidad con Floris. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil te quieros. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Genuinos y excepcionales, como lo son nuestra gente y nuestros pueblos. Como nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Como nuestra forma de ser. Así son los alimentos y bebidas de Andalucía con sello de garantía europeo. Por su origen, su elaboración y su tradición. Por su enorme variedad. Y porque son un placer único que puedes vivir cada día. Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Genuinos, excepcionales, nuestros. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Junta de Andalucía. La Casa del Nazareno. Establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Hay algo que nos identifica y enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que puedes disfrutar cada día en tu mesa y que reconocerás fácilmente con la marca Gusto del Sur. Con ellos, tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia. Nos encantan los pueblos con encanto. Llenos de gente encantadora, de casas encantadas y de ese vino que tanto te encanta. Gracias, Encanto. Sí, nos encantan los pueblos en los que sus iglesias cantan. Y en los que te dejas atrapar por el encanto de la noche. De los que cuando te vas piensas, me encantaría vivir aquí. Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Encantado de conocerte. Junta de Andalucía. Bye.
nadie te acerca la Navidad como Tusam. Ayuntamiento de Sevilla. Un rincón en Triana donde la tradición se fusiona con la modernidad. Desayunos con churros, noches de copas y una carta fresca de mercado con carnes a la brasa en vivo. Ven y descubre el sabor de la nueva apertura. Restaurante La Estación Food, Virgen de las Huertas, número 1. No te lo puedes perder. Inciensos de Sevilla cuenta por fin con tienda física en la calle Águilas número 14, donde se encuentran los productos que siempre han ofrecido a través de su página web. Con su tradicional calidad y cercanía, tanto las hermandades como todos los cofrades encontrarán una amplia variedad con sus exquisitos inciensos y los más de 170 modelos de incensarios diferentes. En calle Águilas 14 te espera el auténtico templo del incienso. Inciensos de Sevilla, pruébanos y repetirás. Escribió así en su día el bachiller fulano de tal, una figura literaria muy interesante que algún día también la desgranaremos aquí en Sentir Cofrade. Dijo lo siguiente: ya vuelve la esperanza de Triana y el sol tras de las nubes de ceniza es triste reverbero que matiza con tinte gris siniestro la mañana. Pardo es el muro, estrecha la ventana y entre los fuertes hierros se desliza hacia afuera una mano que, cobriza, crispa sus dedos con angustia insana. Suena un ay desgarrado y sostenido, que el éter cruza como agudo dardo y su drama entre llanto contenido canta la Virgen, el cautivo bardo. Tras un instante de mudez mortal, sigue el paso entre vítores triunfal. Nuestra Señora de la Esperanza, parroquia de San Jacinto, frente a la cárcel. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza Sentir Cofrade. Arrancamos este segundo programa de diciembre con toda la actualidad de nuestras cofradías y recordando todos los cultos relacionados con el Día de la Inmaculada, en el que numerosas imágenes han estado en besamanos. También recuperaremos algunos estrenos musicales y otras claves para descubrir la última hora en nuestras hermandades. Esta semana recibimos en el plató de Sentir Cofrade a Jorge Valera, presidente de la Banda del Carmen de Salteras. De su mano conocemos la situación actual de esta formación, sus proyectos y cómo encaran un nuevo curso y una nueva Semana Santa. Recientemente han renovado en la Hermandad de Santa Genoveva y continúan perfeccionando el repertorio de la amargura. Posteriormente, con nuestro compañero Pablo García, analizaremos todos los datos de los cultos externos realizados este 2023 y otras claves como el número de nazarenos por minuto en campana. Esas y otras claves las pondremos sobre la mesa para debatir lo que ha dado de sí este año. Por último, de la mano de nuestro amigo Ramsés Torres, nos adentramos en la historia de la extinta iglesia de San Miguel, que hasta el siglo XIX cobijó a varias hermandades de nuestra ciudad y significó un epicentro religioso de primer nivel. Conocemos su origen, su triste final y las cofradías que allí tuvieron su sede. Arranca Sentir Cofrade. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Sentir Cofrade, este martes 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, también un día muy importante para la Hermandad de las Aguas que celebra hoy la función a su titular. Decía, este fragmento que hemos leído pertenece al libro Lirios y Claveles, un poemario que se publica en 1930, que tiene nada, unas 40 páginas y lo firma tal cual el bachiller fulano de tal, Capillita sevillano. Es un libro prácticamente desconocido para todos, ¿no? Para la mayoría y también para las minorías, y en el que, pues bueno, a día de hoy se sigue desconociendo quién pudo publicar ese poemario, pero bueno, hay ciertos ecos ahí de la revista Mediodía, Núñez de Herrera, y sobre todo con la mordacidad o algunas imágenes
que nos ofrece sobre la Semana Santa de aquella década de 1930. Como decimos, buenas noches, bienvenidos aquí por delante. Dos horas de cofradías de Semana Santa y también de rebobinar todo lo que hemos vivido estos últimos días en nuestra ciudad en una festividad tan señalada, ¿no?, como ha sido la de la Inmaculada Concepción. Numerosas imágenes en besamanos, por fin ya hemos recuperado del todo esa normalidad post-pandémica y, pues bueno, una vez más vamos a hablar de números, hablamos de música, hablamos de arte, hablamos de escultura, hablamos de historia. Todo aquí, aprendiendo con Sentir Cofrade. Debemos empezar, como siempre, haciéndoles la recomendación de los amigos de aquí, de esta casa, de PTV Telecom. Les tenemos que ofrecer información sobre nuestro plan Amistad. Recuerda que llamando al 1650 puedes estar informado de todo lo que significa este plan Amistad y que puedes ahorrar hasta 60 euros en tu factura por cada amigo que nos presentes aquí a PTV Telecom. Llama ya, como decimos, al 1650 o entra ya en www.planamistad o si no, escaneando este código QR que pueden ver ustedes aquí sobreimpresionado en sus pantallas. Recuerda, con PTV la amistad no se compra, sino que se regala. En primer lugar, como siempre, el sorteo de esta semana con los amigos de Inciensos de Sevilla, calle Águilas número 14, donde pueden encontrar todo tipo de variedad de inciensos, gamas, fragancias, aromas de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades. Cada semana, como decimos, lanzamos un pequeño sorteo en el que ustedes tienen que adivinar la fotografía correspondiente al tuit que vamos a enlazar en nada, en cuestión de unos instantes, en nuestras redes sociales, en el caso concreto de la red social X, y esta es la fotografía de esta semana. ¿A qué paso pertenece ese pequeño detalle que ven ustedes ahí? Ese animalillo, ¿verdad?, realizado, ejecutado en orfebrería en plata en uno de nuestros pasos de la Semana Santa sevillana. Como decimos, en cuestión de unos instantes vamos a lanzar en redes sociales, en la red social X, en Twitter, fotografía para que todos ustedes puedan a partir de ella comentar e introducir sus respuestas. El ganador lo daremos al final del programa y en esta ocasión sortearemos una serie de puzzles personalizados de las hermandades, en este caso de la hermandad que el ganador o ganadora decida. Por ejemplo, tenemos una amplia gama también, una variedad de puzzles de los amigos de Inciensos de Sevilla con la advocación, la hermandad, la devoción que tú mismo desees. 120 piezas y hermandades pues de todo tipo, ¿no? Estamos viendo ahí a la Piedra del Baratillo, hemos visto ahora a la Estrella, por ejemplo, a la Esperanza Macarena y otras imágenes, insistimos, la que tú mismo desees para conseguir este sorteo con los amigos de Inciensos de Sevilla. Y aprovechamos también para recuperar el sorteo con los amigos de la Casa del Nazareno. Una vez que ya dimos el galardonado hace ya dos semanas, la semana pasada lanzamos la nueva adivinanza para conseguir un capirote personalizado también por los amigos de la Casa del Nazareno y cuyo ganador daremos ya también la próxima semana. Es el tercero de cuatro hermanos y solo el más joven procesiona. Formó parte de la cofradía, de una misma cofradía, durante 20 años bajo una antiquísima devoción, una advocación muy antigua, y desde entonces no ha vuelto a hacerlo por expreso mandato de su antiguo hogar. A día de hoy recibe culto en la provincia. También en la red social X, en Twitter, pueden ustedes contestar, pues bueno, la respuesta que ustedes consideren más adecuada. Sin más, nos adentramos ya en nuestro boletín cofrade. Bueno, seguro coinciden ustedes conmigo y con la amplia mayoría de todos los cofrades que el Día de la Inmaculada es uno de los más especiales, más significados, más señalados del calendario cofrade de la ciudad. Quizás junto a, me atrevería a decir, el Domingo de Pasión o el propio Viernes de Dolores, el Miércoles de Ceniza, el Día de la Inmaculada es uno de los días más significado de todo el año en nuestra ciudad y, por supuesto, no solo el mismo día 8, el pasado viernes, que ha coincidido también en pleno puente, en plena festividad de la Inmaculada, sino que también los días posteriores y anteriores hubo infinidad de besamanos, ¿no?, en sitios como, bueno, podríamos enumerar y nos quedaríamos seguros atrás, ¿no?, la Concepción del Silencio, Subterráneo, la Pastora de Santa Marina, una larga lista que nos ha permitido acercarnos a imágenes devocionales esenciales de nuestra Semana Santa. Pero empezamos recordando algunos de los cultos externos que también se han celebrado en estos días en nuestra ciudad, empezando, como no puede ser de otro modo, por el mismo día 6 de diciembre, la procesión de la Pura y Limpia del Postigo, que a pesar de la amenaza climatológica, a pesar de la llovizna que incluso obligó a forzar su entrada temprana, estuvo aquí también
en la semana pasada su hermano mayor, Álvaro Rosa, comentándonos todos los proyectos de la hermandad, pues la Virgen consiguió, logró salir a la calle, recorrer el entorno de la catedral, y estamos viendo un vídeo de los amigos de la recogía, la pura y limpia del postigo por la Plaza Virgen de los Reyes. Sonaba Cristo en la Alcazaba por Tejera. Escuchamos. Siempre de frente. Sones de la banda del maestro Tejera interpretando Cristo en la Alcazaba. Ya el día 8 por la mañana tuvo lugar el Rosario con la Virgen de Guadalupe, que en el día de hoy, como decimos, celebra su onomástica, su función, la Hermandad de las Aguas, y estamos viendo esos últimos instantes antes de haber recorrido el entorno del barrio de la Arena, la zona del Postigo del Aceite, la Casa de la Moneda. Se vivieron estampas también muy emotivas y sobre todo, ¿no?, con esa luz del día 8 de diciembre bañando el rostro de la Virgen de Guadalupe, que también es un puntal devocional clave de la Hermandad de las Aguas. También muy cerquita, precisamente donde nos encontramos nosotros, salió en procesión la Inmaculada de la Parroquia del Corpus Christi, acompañada por la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. También una de las devociones, de las advocaciones a la que rinde culto esta corporación, esta Hermandad de la Parroquia del Corpus de la Avenida de la Palmera, y que también tuvo a cierto arropo, ¿no?, por parte de todos los cofrades y los vecinos de la zona. Además visitó el Hospital Virgen del Rocío también, ¿no?, para que los enfermos y todos los pacientes, ¿no?, de este recinto hospitalario pudieran tener cerca a la Inmaculada. Y también ha sido una jornada muy especial, un fin de semana muy especial en la provincia de Sevilla, concretamente en la localidad de Écija. Se vivió la procesión extraordinaria de la Virgen de la Soledad, uno de los conjuntos más extraordinarios que se pueden contemplar en toda nuestra provincia. Y la ven ustedes a esta portentosa imagen de principios del siglo XVIII, con esa ráfaga de Diego de Merlo también del siglo XVIII, con sus particulares candelabros atravesando el arco de Santa María en el corazón de Écija. Sonaba la banda Muezi, que interpretó un repertorio exquisito. Así se vivía, así se volcaba el pueblo de Écija con la Virgen de la Soledad. Los que tuvimos ocasión de acercarnos, sin duda no lo olvidaremos mientras vivamos, ¿no?, esa iconografía tan singular, personalísima, que por fortuna se conserva en la Hermandad de la Soledad de Écija, que nos regaló una tarde noche inolvidable por las calles de Écija, que es una ciudad también incomparable de nuestra provincia. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena, 450 años, la estrella sublime para la Virgen de la Soledad, atravesando el arco de Santa María, buscando ya su templo de regreso. Nos vamos ya con otras noticias, más actualidad en nuestras hermandades. Estamos ya en la capilla de la universidad, porque la Hermandad de los Estudiantes, a partir de 2025, contará con nuevas dependencias en el rectorado de la Universidad de Sevilla. El rector de la Hispalense concretó el pasado martes, en un desayuno informativo, pues bueno, todas las actividades y sobre todo las reformas que se van a llevar a cabo en el edificio para los proyectos que contempla la institución académica y los previstos para la corporación del Martes Santo. De esta forma se podría decir que la cofradía universitaria retranqueará su actual ocupación, de manera que las dependencias que hacen las veces de casa hermandad van a estar más cerca incluso de la capilla donde se rinde culto al Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia. Las actuales dependencias, el vestíbulo, pasarán a convertirse en la tienda de la Universidad de Sevilla y el kilómetro cero del futuro museo universitario. Por tanto, esas instalaciones que albergan a día de hoy la sala de cabildos de la hermandad, la secretaría o el despacho del hermano mayor, pasarán a una zona más cercana de la capilla, lo que facilitará también todos los trabajos a realizar por esta hermandad. La intención es que esta transformación se lleve a cabo durante 2024 para que a inicios de 2025 esté finalizada. Más asuntos en clave también musical. Hoy va a ser un día musical aquí en Sentir Cofrades, también de ustedes, al Nazareno de la Salud, a la Hermandad de la Candelaria, llegando a la Plaza de la Alfalfa, una corporación la que preside José Antonio Fernández, que ha renovado 4 años más a la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, para que acompañe al Señor de Ocampo en su estación de penitencia. De este modo,
tres caídas cumplirá ya casi 25 años, bueno, los va a cumplir en este periodo de 4 años, 25 años, un cuarto de siglo, acompañando ininterrumpidamente al Nazareno de San Nicolás, puesto que el acuerdo de renovación comprende hasta el año 2027 y fue en el año 2001 cuando la banda de las Tres Caídas llega por primera vez a la calle San José, a la iglesia de San Nicolás. Seguimos también en el apartado musical. El pasado sábado teníamos conocimiento del estreno del nuevo uniforme de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, que, como decimos, desde el pasado sábado luce nueva uniformidad, un estreno absoluto que tuvo lugar en la propia iglesia de Santiago, a los pies de la Virgen del Rocío, que estaba aún en besamanos, en ese primer concierto de marchas que inaugura el ciclo de conciertos con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Ahí están viendo ustedes a dos de sus componentes en este vídeo, este spot promocional del nuevo uniforme de la agrupación musical de la Redención, que cambia sustancialmente con el que, en respecto, mejor dicho, al que portaban sus músicos con anterioridad. Diseñado por Francisco Carrera Iglesias, por Paquili, se estrena con motivo del 45 aniversario de esta formación e incluye varias novedades, como por ejemplo el cambio de las tonalidades, ¿verdad? Se suprime el color rojo anterior de las hombreras o de los cuellos y se pasa al morado, ahí lo ven, en las corbatas, una prenda que anteriormente no se llevaba y que va a ir sobre una camisa blanca, y los contornos, los ribetes de la propia chaqueta, desde las solapas hasta los bolsillos, serán también de color morado. En el lado izquierdo de la chaqueta de la guerrera se va a lucir el escudo de la propia agrupación musical de la Redención. El escudo, ahí lo ven ustedes, precisamente, ¿no? El escudo de la agrupación de la Redención en el lado izquierdo de ese nuevo uniforme de la agrupación de la Redención. Un concierto en el que se estrenó también la marcha Danos la Redención de Alberto Caballero. Hablando de estrenos musicales también, el pasado sábado tuvo lugar un concierto de la agrupación musical de la Encarnación de San Benito, que estrenó la marcha La Victoria del Padre, una obra de Javier Cebrero Arias, director musical de la agrupación Virgen de los Reyes, y que ha compuesto esta marcha dedicada a Nuestro Padre Jesús de la Victoria de la Hermandad de la Paz. Se estrenó en un concierto solidario celebrado en la capilla de Montserrat, y en el que todos los presentes pues pudieron colaborar entregando un peluche para que sean repartidos en aquellos hogares, ¿verdad?, donde más se necesita, y así ningún niño se quede sin regalo esta Navidad. Escuchamos nada, unos segunditos de esta nueva marcha de la Encarnación, La Victoria del Padre. Suena La Victoria del Padre de la agrupación musical de la Encarnación, que sigue trabajando además también en su nuevo disco, que verá la luz próximamente. Esas imágenes que ven ustedes son dos obras pictóricas que van a ver también, en cuestión de unos días, miles y miles de personas. Luis Fernando Ramírez Mata va a exponer, al igual que hizo ya el pasado mes de septiembre, en el Times Square de Nueva York, en los luminosos de Times Square, esas dos obras pictóricas, esos dos lienzos, La Esperanza Macarena y La Esperanza de Triana, van a ser proyectadas en la capital del mundo, en la ciudad
que nunca duerme. Será el próximo viernes 15 de diciembre, cuando ya precisamente nuestras esperanzas estén en besamanos, cuando turistas, visitantes y demás ciudadanos del mundo contemplen cara a cara a dos devociones capitales de la ciudad, 5.700 kilómetros unidos, nada, en cuestión de una pantalla y de un parpadeo. Así que desde aquí nuestra enhorabuena de nuevo al amigo Luis Fernando Ramírez, que va a llevar ni más ni menos que a Nueva York nuestra Semana Santa y dos de las imágenes devocionales de mayor calado, ya no solo quizás incluso en Sevilla, sino en toda la región, en toda España y a nivel internacional. Y ya por último, para ir un poco terminando con el boletín cofrade y darle paso al primero de los invitados que ya está sentado aquí con nosotros, tenemos que hacer un pequeño una pequeña recapitulación, un recopilatorio de lo que ha dado de sí este asunto de la túnica de la Hermandad de la Esperanza de Triana, que ya ha comprado la Esperanza de Triana, que la tiene en su posesión y que, bueno, desde el pasado verano dio que hablar, ¿no?, en los mentideros cofrades acerca no solo del origen, sino del paradero definitivo de esta túnica. Vemos ahí fotografías de Antonio Pizarro para Diario de Sevilla, y ha sido el amigo Diego Geniz quien ha emitido o quien ha realizado un reportaje exhaustivo acerca de los orígenes, la evolución de esta primitiva túnica que en su día pudo pertenecer al nazareno de la Fuensanta, nuestro padre Jesús Nazareno de Morón de la Frontera, la gran devoción, una de las grandes devociones de esta localidad de la Sierra Sur sevillana. Todo esto viene porque Jacobo Linde, que es anticuario, fue avisado de una subasta en París. En esa subasta se, valga la redundancia, ¿no?, se van a subastar diferentes pertenencias de la rama francesa de la familia Rothschild, vinculada a una saga conocida de banqueros judíos. El anticuario puso sus ojos en esa túnica, con bordados fechados a finales del siglo XVIII, que son extraordinarios, y que todo indicaba por su diseño que había sido confeccionada en Sevilla. Una vez que consigue ya no solo esta túnica, sino también una túnica algo más pequeña, pero que hacía juego con esta túnica de mayor tamaño, a principios de verano se interesan por la túnica la Hermandad de la Esperanza de Triana y varios hermanos de los gitanos, pero la cofradía de la calle Pureza decide declinar la compra en un primer momento. Cuando sale esa famosa fotografía en la que se ve al primitivo nazareno de Morón portando la que se considera que pudo ser esa primitiva túnica, surgió un poco la polémica, ¿no?, que acabó al fin y al cabo con el comunicado de la Hermandad de los Gitanos, que decidió no aceptar la túnica para evitar cualquier tipo de confrontación, por lo que todo hacía indicar que la Hermandad del Nazareno de Morón iba finalmente hacerse con la propiedad de esta túnica. La Guardia Civil, además, en verano, a través de la UCO, demostró que todo estaba en regla, la túnica había sido adquirida por el anticuario de manera totalmente legal, y el asunto en ese sentido quedó zanjado. A partir de ahí, pues bueno, Jacobo Linde intentó ponerse en contacto, por lo menos hacer una venta, vender esta túnica a la Hermandad del Nazareno de Morón, pero al no tener noticias, Linde habló con un antiguo hermano mayor de la cofradía para saber qué iba a ocurrir con la pieza. Esta persona se compromete a darle una respuesta en breve, algo que no se produjo. A finales de noviembre, el hermano mayor de la Esperanza de Triana, Sergio Sopeña, tuvo constancia de que la pieza había sido devuelta al anticuario, por lo que se interesó de nuevo por ella. Llamó a sus homólogos de los gitanos y Morón de la Frontera para avisarles de su intención, y por tal motivo les dio una semana para que, si seguían interesados, llegaran a un acuerdo con su propietario, en este caso el anticuario. El pasado domingo 3 de diciembre termina este plazo y por tanto la Esperanza de Triana se decide a comprar esta pieza. El último capítulo que conocemos, pues que el pasado jueves 7 de diciembre la Hermandad de Morón emitió un comunicado advirtiendo que había denunciado esta última adquisición ante la UCO, al entender que es de justicia que dicha túnica vuelva a sus legítimos propietarios. ¿Cómo llegó esa túnica a la familia Rothschild? ¿Cómo ha llegado esa túnica a París? ¿Cómo ha llegado esa túnica a Triana? Pues bueno, son una serie de incógnitas que se irán resolviendo con el tiempo. Por último, ya también para finalizar nuestro boletín cofrade, nos damos una auténtica alegría al conocer que el pasado día 8 de diciembre se anunció por parte de Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el nombramiento de la Caridad de San Lucas como nueva agrupación parroquial de la ciudad de Sevilla. Como decimos, ya el anterior grupo de fieles alcanza un nuevo rango canónico y avanza firmemente en la intención de convertirse en hermandad de pleno derecho. Una hermandad, en este caso, bueno, una agrupación parroquial todavía, que tiene sus orígenes en el año 97 y que procede
procesión a finales de mayo con su titular, La Virgen de la Caridad, una obra de Duvet de Luque acompañada por la banda de música del maestro Tejera. Eso es todo en nuestro boletín cofrade. Ha sido toda la actualidad de todas nuestras hermandades y ahora sí que sí, le vamos a dar la bienvenida al primero de los invitados que está aquí ya sentado con nosotros, Jorge Valera, presidente de la banda del Carmen de Salteras. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Te agradezco la invitación. Nada, el placer es nuestro tenerte aquí con nosotros y estamos deseando charlar contigo. Antes de empezar, me gustaría simplemente lanzar un recordatorio a todos nuestros sevillanos que en estos días se va a realizar una nueva edición de la carrera del Euro de la Hermandad de las Penas, el proyecto benéfico de estas Navidades de la Hermandad de las Penas de San Vicente, y en el que participar es muy sencillo. Tan solo depositando un euro conseguiremos también bien, ¿no?, los niños y sobre todo los que más lo necesitan en estas fechas puedan tener su regalo. Y por cierto, también hablando de niños, lo quería haber dicho al principio, pero lo digo ahora, quiero mandarle un besito muy fuerte a Nieves, que Nieves es una espectadora de Sentir Cofrade, de nada, seis, bueno, menos incluso, de cuatro o cinco añitos, que el pasado día 8, en el besamanos de la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención, se me acercó, pues bueno, para darme las gracias, para conocerme y demás, porque le gustaba mucho el programa, lo seguía, lo veía, y desde aquí pues quiero darle las gracias no solo a ella, sino también a todos los niños que de algún modo u otro son quienes nos mantienen viva esa chispa, esa ilusión por la Semana Santa y que nos hacen ver a través de sus ojos lo que nosotros ya por cuestiones de la edad no logramos ver, no logramos alcanzar, que es ver la Semana Santa con inocencia, con limpieza y con toda la humanidad posible. Así que un besito para Nieves, para su familia y para todos los niños de la Semana Santa de Sevilla y de nuestras hermandades. Y que me gusta ver también a niños disfrutando de nuestros besamanos, de nuestras hermandades y haciendo rutas cofrades, que es lo que pues al fin y al cabo hemos hecho todos nosotros alguna que otra vez en nuestra vida y seguimos haciendo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un poco nervioso, bueno, pues es la primera vez que vengo a un programa de televisión y parece que no, pero esto en cierto modo impresiona. impresiona. Ahora muy cómodo contigo. Esto es, aquí vamos a estar charlando entre nosotros, una charla entre amigos, y además vamos a hablar de un tema que dominamos. Si fuéramos a hablar de la inflación en Serbia o de la guerra en Gaza, pues ya lo tendríamos un poquito más. O de la túnica de Morón, yo me echo a temblar, ¿no? Vamos a hablar. No, yo me he limitado a seguir el guión porque es un tema bastante espinoso, sí. Es un tema bastante, bastante espinoso. Jorge Valera, el Carmen de Salteras, una banda que no vamos a descubrir nada esta noche sobre el Carmen de Salteras, porque todos la conocemos, ¿no? Pero sí podríamos decir que es una banda que siempre está presente en nuestra Semana Santa, en el día a día, y que la Semana Santa sevillana, pues casi que no se podría concebir sin ella. Pues sí, siempre está, y la intención nuestra de la Junta Nueva es que, además de estar en la Semana Santa, pues esté un poco más presente en los medios de comunicación. Lo hablábamos antes, es verdad que nuestra banda pues ha vivido un poco de espaldas, ¿verdad?, a las redes sociales, a la radio, a la tele. Quizás, bueno, pues por su carácter humilde, ¿no? Es una banda que siempre ha ido pues a lo suyo, a demostrar. Sí, no ha querido prodigarse a lo mejor de una manera. Sí. Nunca ha sido su fuerte, o nunca quizás ha contemplado pues ese aspecto que es tan necesario también, sobre todo en el mundo, en el día de hoy, pues en su ser, ¿no? Entonces, bueno, pues la intención nuestra, como te decía, es prodigarnos un poquito más y de vez en cuando haceros una visita a los medios, porque también es interesante que nuestros seguidores pues tengan ese contacto con nosotros, ¿verdad? Que a día de hoy ya casi todas las hermandades, creo que no falta ninguna, pues tienen redes sociales. El medio antiguo de comunicarse era a través de los boletines, a través de los cabildos, o en el día a día de la hermandad, y ahora pues todas las hermandades tienen ese trato, ese flujo de información con sus hermanos, ¿no?, y con sus seguidores, ¿no? Entonces venimos un poco dispuestos a dar ese paso adelante. Qué importante y qué esencial es, porque es la única manera ahora mismo, diríamos, de eso, ¿no?, de posicionarse, ¿no?, de manera digital, de manera virtual, y que también todo el trabajo que se hace diariamente llegue también y cale, ¿no?, en todos nuestros seguidores. Jorge, ¿en qué momento se encuentra la banda? ¿Cuál es su estado de salud? Mira, el estado de salud es bastante óptimo, a pesar de la inexperiencia, podemos decir, ¿no?, de su presidente, que soy yo. Pero bueno, por suerte tengo un gran grupo. Nosotros somos una sociedad y los estatutos nos permiten tener hasta 12
miembros de la Junta Directiva. Ah, bien. Y yo he estado por ese camino porque entiendo que hoy día una banda cada vez se parece más a una empresa y menos a un grupo de músicos, ¿no? Que tienen, sí, una afición común, ¿eh? A la profesionalización. Exactamente, también. Exactamente. Entonces tienes que estar, y más una banda como la nuestra, es muy exigente, desgasta mucho, y si no tienes un equipo sólido, pues digamos, empiezas a hacer agua, ¿no? O te desgastas demasiado pronto. Entonces, bueno, pues tenemos, pues, oye, pues ese influjo, esa energía renovada que te da, pues, un grupo nuevo de 11 compañeros, sí. Y quien menos se lo merece, que seguramente sea yo. Hombre, si has dado el paso será por algo, ¿eh? Sí, ¿Por qué te decides a dar, mira, ese paso? Yo, fíjate, es una cosa que lo he hablado mucho con ellos, ¿no? Es decir, yo no he tenido nunca aspiración. Además, mira, te cuento cómo llegué yo a la banda del Carmen. Yo había estado muchos años en la agrupación musical de Los Gitanos. Ah, bien. De hecho, fui director musical durante algunos tiempos. Entonces, claro, a mí me tocó esa época convulsa de la salida de la hermandad, después de la entrada de nuevo, tal. Y yo venía, pues un poco, también me cogí en una edad en la que yo, pues, nunca renunciaba a un buen conflicto, ¿verdad? Entonces, guerrillero. Claro. Y eso me afectó bastante a nivel personal. Entonces yo llegué al Carmen, empecé a dar clases, porque mi intención era como despejarme un poco, reciclarme como músico, y con la firme promesa de llego, ensayo, me tomo un botellín en la barra, que tenemos una barra bastante apañada. Eso es esencial. Las redes sociales y el botellín son esenciales. Algún día os invitaremos para que conozcáis también nuestra casa. Agradecido. Y decía yo, botellín, y en el momento que haya debate, que haya que opinar o que haya que... Digo, yo me tomo el botellín, señores, yo estoy en mi casa y no quiero saber absolutamente nada. Claro, fíjate en el punto que venía. Higiene mental también, muchas veces. Sí. A mí me vino bien, yo lo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues fiel a mi palabra, 13 años después me tienes aquí de presidente. No está mal, oye, un tiempo... Nada, me desdije, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo di el paso por gratitud. Por gratitud y por responsabilidad. Es decir, esto... Hay un dicho, ¿no? Que viene a esbozar esto de... Si está para ti, ni aunque te quite. Si no está para ti, ni aunque te ponga, ¿no? Pues a mí me viene esto con una edad, con una madurez, con una trayectoria. Y casi como llovió del cielo, ¿no? Y como te decía, por responsabilidad, porque los compañeros que han estado antes que nosotros han estado 8 años al frente, han tenido que gestionar la pandemia. Complicado. Hemos tenido que gestionar también emocionalmente la pérdida de algún compañero y tal. Sí, complicado. Sí, momento difícil. Bueno, pero entonces, bueno, claro, como te decía, desgasta muchísimo y yo vi que era el momento en el que había quedado un paso adelante, ¿no? Que lo que pasa es que yo no tenía proyectos. Es decir, yo antes lo comentaba, ¿no? Desde aquí les mando un saludo. Yo tenía un grupo que nos decían la Chupipandi, ¿no? Sí. Bueno, pues nos callamos bien, teníamos amistad fuera de la banda también, y como decíamos, pues nos lo encontrábamos todo hecho, ¿tal? Cuando das el paso al frente y te das cuenta lo que supone estar dirigiendo una banda como el Carmen de Saltera, es cuando primero más valoras el trabajo de los anteriores. Por supuesto que sí. Y es cuando uno dice... Más asumes la responsabilidad. Claro. Entonces nosotros en muy poco tiempo hemos tenido que hacer un proyecto. Yo he tenido opinión, por supuesto, ¿no? Sobre cómo se desenvolvía la banda, digamos, con el entorno cofrade, en aspectos sinfónicos, nuestro día a día, ¿no? Pero no tenía, pues, digamos, sentadas unas bases pensando en que algún día yo daría el paso al frente. Claro, ha sido como una manera abrupta, ¿no?, de llegar a la presidencia, y nada más llegar, pues bueno, al poco os encontráis con esa decisión, ¿no?, por supuestísimo, más que respetable. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo al amigo Guillermo, ¿no?, que decide, además con mucha antelación, para que precisamente eso, ¿no?, el nuevo equipo tenga un espacio, tenga un tiempo, un margen temporal para empezar a pensar, ¿no? Tal todo con Guillermo, que bueno, solo podemos tener palabras de elogio para él. Por supuesto. Guillermo es una pasta diferente, es un caballero y es un señor como, digamos, rara vez te encuentras, ¿no?, por la vida. Entonces, él ha tomado una decisión muy personal que nosotros no hemos tenido más remedio que, por supuesto, aceptar, pero además ha tenido la generosidad de, aún sabiéndose con las pilas ya a medio cargar, digamos que a él también le ha tocado, pues, bueno, afrontar una serie de bandazos, ¿no?, que le ha dado la vida, pues él ha decidido, pues, hacerlo por la puerta grande,
¿verdad? No de un día para otro, sino, bueno, es una decisión que creo que él ha madurado bastante. Nos la hizo saber, creo que fue con 8 meses de antelación, ¿no? Incluso fue tan humilde que pidió retirarse después de Semana Santa. Tal. O sea, entonces, seguir al frente una Cuaresma más, una Semana Santa más, claro, que tenga ese tiempo. Claro, claro, claro. ¿Qué ha pasado? Pues a nosotros, después del zamarreón inicial, después de Guillermo, te quiero matar, llevo un mes de presidente, ¿qué me estás haciendo? Bueno, y forma aparte, a nosotros nos ha dado tiempo a preparar un proceso de selección pues bastante bien madurado, creo que está bastante bien hilado, donde él va a colaborar como asesor artístico incluso, aunque no tendrá, no participará de la decisión final, no lo queremos poner tampoco en esa, claro, en esa tesitura, pero sí que asesorará artísticamente a la comisión que se ha creado. Entonces, pues, no tenemos más que palabras de elogio y de agradecimiento por sus 8 años al frente de la banda y después por la manera que ha decidido hacerse justicia, claro, a esos 8 años, claro, ¿verdad? Claro, sí. Pues, y ahora, Jorge, ¿en qué punto nos encontramos con respecto a, bueno, esa decisión, ese proceso que se ha abierto, de selección abierto para elegir al nuevo director? ¿En qué punto nos encontramos? Pues mira, si teníamos un pequeño problema cuando Guillermo nos comunicó, ahora resulta que tenemos un gran problema, y bendito problema, también te digo, ¿eh? Porque, oye, hay muchos perfiles que han acudido a la llamada del Carmen. Estamos, como habíamos puesto en algún tuit, estábamos abrumados, ¿eh? Porque, hombre, nosotros, modestia aparte, entendemos y sabemos que somos un referente a nivel cofrade. Claro, claro. Pero, oye, no sabíamos que había tanta gente deseosa de ponerse al frente de nuestra banda, y eso para nosotros es un halago, pero además es una responsabilidad y una presión añadida. Claro, tú quieres devolverle el cariño que en esas cartas de motivación que hemos pedido, pues la gente te da, ¿verdad? Bueno. Y solo podemos elegir a uno y no tenemos margen de error. Claro, cuando estás en el Carmen es que, sí, como decía, ¿no? Tienes que tirar siempre el penalti y siempre acertar. No puedes dar en la larguero, fallar, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, lo fácil en esta vida es no tener dónde elegir, no tener opción. Oye, te viene algo impuesto, lo aceptas y ya está. Cuando puedes elegir es cuando, ay, digo, viene, te pone en la diatriba de tener que acertar, ¿eh? Y hay perfiles muy, muy interesantes, que seguro que nos van a hacer incluso un paso adelante en lo musical. Y bueno, esperemos que estén acertados y bueno, elegir bien. ¿Tenéis algún margen previsto de elección o los pasos, sí, a seguir, o cómo lo tenéis? Sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho un proceso en varias fases, ¿no? Esta primera acabó el día 10, que era la admisión de candidaturas. Vale. Luego, de aquí al día 14 de enero, tenemos este margen para, digamos, hacer la primera criba, ¿no? Habrá unos perfiles que seleccionaremos y pasaremos, digamos, a la siguiente fase, y a esos perfiles les pediremos un proyecto. Nosotros, bien, como te decía, somos una banda que es referente a nivel cofrade, uh-huh, y no vamos a renunciar ni muchísimo menos a él, pero también tenemos una vocación sinfónica. Tenemos una actividad muy importante, claro, a nivel académica, de obras, lúdica, claro, claro, a nivel sinfónico, ¿no? Entonces, quien venga tiene que conjugar esos dos aspectos. Entonces, una parte de ese proyecto, un bloque, sería, oye, sabes quién es el Carmen, claro, tienes que estar en el mundo, si no, tal. Sabes cuáles son nuestras hermandades, cuál sería tu propuesta artística, cuál sería tu troncal de marcha, ¿no? Y de los 4 o 5 compromisos que tenemos durante el año en el aspecto sinfónico, cuál sería tu programa, ¿verdad? Bien. Y luego habría una segunda parte que es, bueno, ¿y qué más quieres hacer con el Carmen? Porque esto es una banda que es viva, es decir, nosotros no somos conformistas, no nos quedamos con, oye, modestia aparte, ¿no? Una gran terna de hermandades que tenemos en Semana Santa. Queremos más, queremos seguir creciendo como institución, queremos seguir creciendo en lo musical, queremos seguir andando en el repertorio sinfónico. Bueno. Estamos abiertos a viajar fuera, ya hemos hecho algún que otro concurso, incluso hemos obtenido premios en Villa de Senia, por ejemplo, en Valencia. Queremos seguir en esa línea. Entonces, quien venga, aparte de nuestro perfil cofrade y nuestros compromisos sinfónicos, tendrá que aportar algo más. Algo nuevo, queremos, algo diferente. Queremos a alguien que sea un loco y que de pronto pues nos amarre. También, claro, exactamente. Claro, claro, que eso es muy importante. Es que, además, es importante. Precisamente lo tengo aquí, ¿no? El concierto, homenaje a Machín, mañana estáis en los premios Spes Nostra. Es que estoy al fin y al cabo de adaptarse o morir. Es decir, ver, sí, hasta cuáles son los registros que nos puede ofrecer una institución que va más allá del propio acompañamiento de la marcha procesional. Sí,
Sí. Y necesitamos seguir transitando por ese camino, y es una cosa que muchas veces es contraproducente, ¿no? Porque a veces pensamos que quien más nos exige, quien más nos aprieta, pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, por eso la vida son ciclos, por eso hay compañeros que están al frente y ahora están un poco en la reserva, y por eso hay incautos como yo, que de pronto dan un paso al frente con toda la gana, con todo el ánimo del mundo, y bueno, pues pretendemos, deseamos, pues primero mantener la esencia y la institución del Carmen, y si es posible, hacerla incluso pues crecer. Tomando las riendas, ¿no?, del Carmen de Salteras, y así ahondando un poco más en el plano cofradiero, ¿no? Tenemos una Semana Santa, el Carmen de Salteras tiene una Semana Santa extraordinaria, ¿no? Empezamos el Domingo de Ramos, que bueno, yo creo que no hay mejor manera de empezar, y siendo yo incluso nazareno del día del Domingo de Ramos, el hecho de acompañar a la amargura es algún punto y aparte, ¿no? También, por ejemplo, ahí hemos conocido que esa intención, ¿no?, de incluso no renovar, sino actualizar, adaptar el repertorio incluso de la amargura, ¿no? Esas inquietudes también en el plano cofradero, que es esencial, y en este caso de la amargura. Parece mentira. Muchas veces en la vida no creo que sea nada casual, ¿no?, sino simplemente se produce en momentos, ¿no?, sinergia, es como te decía antes, ¿no? Esto me viene a mí en un momento pues óptimo en mi vida personal, ¿verdad? Y resulta que me encuentro con una renovación también, una hermandad que es la mía, por cierto, soy hermano de la amargura, y siempre nos han tachado como de rancio, ¿no? Una hermandad también muy cerrada en sí misma, poco dada a las novedades, ¿verdad? Y mi llegada a la presidencia pues ha coincidido con la llegada de Aníbal Tobar Vela. Fantástico. Espectacular, gran amigo. Y él con su equipo, gente joven, pero gente ya que es catedrática en esto, o sea, gente que ha echado los dientes en San Juan de la Palma, pues sí que tienen esa intención, ese impulso y esa valentía de, sin hacer ninguna extravagancia, pues darle un giro a la hermandad, no solo al repertorio. ¿Me preguntas por el repertorio? Pues claro que sí. Tienen la intención de, bueno, pues cuidar, no solamente cercenar, ¿no? La amargura siempre ha sido, obviamente, pues el himno, ¿no?, de la Semana Santa, lo llevan por bandera, por supuesto, pero quizá cada vez más gente opinaba que es que se abusaba demasiado, ¿verdad?, de un repertorio quizás muy reducido de marchas, ¿no? Entonces, la intención, además lo han hecho francamente bien, si me permites, además me gusta que estas cosas se hagan públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han consultado, primero, a una fuente que es totalmente fiable, catedrático, de una de las principales figuras en lo musical de Sevilla, que es Francisco Javier Gutiérrez Ruiz, ¿no? Gutiérrez Juan, disculpa. Claro, entonces, oye, ya eso deja entrever que hay una intención de algo. Y una responsabilidad. Y un no dejarse llevar por gustos personales ni por moda, sino, señores, vamos a darle esto un aire, vamos a refrescar, como son palabras suyas, vamos a refrescar un poco el repertorio, pero siempre con tiento, ¿verdad? Y después han tenido en cuenta a la banda, que eso, por desgracia, últimamente es cada vez más raro, ¿verdad? Yo me decía, digo, tenemos a yo no sé, Guillermo, catalogarlo dentro de Sevilla, es decir, eminencias musicales o figuras musicales. Está el director de las ROS, habrá catedráticos, por supuesto, en el conservatorio, está Francisco Javier, Guillermo, subdirector, ¿no? Y digo, qué poco peso tiene muchas veces Guillermo, ¿no? En algunas ocasiones, ¿no? Me ha parecido a mí, ¿verdad? En este caso, ¿qué han hecho? Pues, oye, han hablado con Francisco Javier, han hablado con nosotros y nos han dado cabida y nos han dado voz. Entonces, me parece que lo hacen tan bien y de una manera tan sosegada, tan elegante y tan acertada, que es digno de mencionar, ¿verdad? Porque además, claro, no vamos a hacer ninguna locura, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto un chispazo distinto y diferente, sí, exactamente. Que cree sorpresa y que cree ese impacto en el cofrade, que, sí, además, que esas son las cosas después que al final se recuerdan. Yo vi a la amargura con esta marcha. Sí. Y además lo han hecho, te digo, muy bien, porque ellos han seleccionado un grupo de marchas que son irrenunciables, ¿verdad? Pero el resto son susceptibles de entrar y salir cada año. Con lo claro. cual, oye, ya estamos ayudando a que haya marchas grandísimas, muy importantes, que tengan esa repercusión.
¿verdad? Porque la amargura debe convertirse, creo yo, en un altavoz, ¿verdad? Es igual que la Macarena es referente, la Macarena es también, pues crea tendencia, ¿verdad? Y entonces cuando tú estás en esa posición, tú tienes que hacer las cosas con responsabilidad, creo yo, porque algo que hagas tú después va a tener mucha trascendencia, exactamente. ¿Eh? Y ellos lo han hecho así, hasta el punto donde, en que ellos han elegido unos lugares, unos puntos donde bueno, van a poner las marchas, ¿verdad? Nadie se va a sorprender porque diga que va a salir con amargura, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Así, con algunos puntos, algunos enclaves, y después la banda, junto con la persona encargada de la cofradía, va a tener cierta libertad para, dentro de ese repertorio, escoger, interpretar las marchas donde crea más oportuno. Qué bueno. Imagínate. Imagínate lo que supone eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, oye, ya no es que estamos hablando que estamos en manos de Guillermo, ¿no? Ya no es que musicalmente, obviamente, lo conocemos, es que también somos cofrades. Exactamente. Es que exactamente. Entendemos de esto también. Es que nos gusta. Aquí no viene nadie. Sabemos que aquí en este momento, en esta calle, con esta luz, con este ritmo, claro, puede encajar esta marcha. Y hay una cosa que yo soy muy contrario. Es como que encorsatar, ¿no?, una cofradía, una procesión, ¿no?, esa palabra que me da tantísimo coraje, que es la cruceta tal. Oye, en febrero hacemos una cruceta para cualquier hermandad y resulta que cuando llegas al Domingo de Ramos, claro, puede pasar mil millones, una cofradía está viva, hay algún retraso, no cuadra la marcha que tú querías, a la cuadrilla hay que darle algún alivio, pueden pasar 20.000 cosas. Entonces lo que tú has concebido en febrero, pues igual llega el momento. Se diluye, el papel lo sostiene todo, pero se diluye. Yo soy muy partidario de establecer, claro que sí, puntos claves, está aquí, entrada en campana, salida, entrada, tal, convento de las Hermanas de la Cruz, por supuesto que sí. Y después, pues, que la cofradía esté viva, que haya ese espacio para frescura, ¿verdad? Y para sorpresa, ¿no? El resto de la Semana Santa, Jorge, se ha renovado con Santa Genoveva, el tiro de línea, también otra cofradía señera, ¿no?, de nuestra Semana Santa. Continuamos en el Baratillo, la Macarena, la O, en fin. Creo que todo bueno, viento en popa. Sí. Además, mira, una de las cosas por las que me alegro haber dado el paso adelante es que, bueno, pues una de las primeras decisiones que hemos tomado es, bueno, pues hacernos presente en las hermandades. Date cuenta que yo participé durante los primeros 4 de los 8 años de los compañeros anteriores, participé creo que fue un año en la Junta, después motivos personales lo tuve que dejar, pero yo no era alguien conocido, más allá de, bueno, tiene una estatura considerable, pero no era conocido en las hermandades. Entonces hemos hecho pues esta ronda de digamos de contacto con nuestras hermandades para darnos a conocer y dar a conocer cuál va a ser nuestro proyecto. Y nos estamos encontrando a gente, de verdad, que son un encanto. Y claro, esta parte yo no contaba con ella. Es decir, yo, claro, desde el desconocimiento era, bueno, veremos a ver cómo respira tal, cómo respira cual. Y te encuentras a gente que es fantástica. Desde la amargura, que yo conocí la casa, a Tiro Línea, mi amigo Enrique, Manuel, es que son... Qué bonito, el palio de las Mercedes andando de frente con Virgen de la Paz, Virgen de los Negritos. Es espectacular. Cosa bonita. Porque a mí me gusta mucho porque es una alegría que es contenida. La Virgen de las Mercedes, pues, se vida mucho en su madrina, que es la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y nosotros somos muy partidarios también a la hora de intentar defender nuestro repertorio. Somos partidarios de eso. O sea, nosotros no somos una banda, obviamente, triste, es decir, pero tenemos esa capacidad de cambiar de registro. Y el hecho de en el 19 llegar a la amargura fue muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitió mostrar al mundo cofrade, oye, somos la banda alegre, jovial. De la amargura, o sea, de la Macarena. De la Macarena, que bueno, que bendito San Benito nos pusieron en su día. Pero también somos una banda seria, que cuando hay que interpretar un repertorio fúnebre, lo hace, pero con total garantía. Lo defiende o tal. Y ambos dos siempre intentamos hacerlo con elegancia. O sea, se puede ser alegre, se puede ser jovial, pero se puede ser y se debe ser, creo yo, elegante. Que me encantan también esas pequeñas pinceladitas de vez en cuando en la Macarena, ¿verdad? Marchas que a lo mejor uno se espera, que no se imagina. Puede ser Cristo al Alcazaba, que lo hemos escuchado antes, este año se ha interpretado, si no me equivoco, una marcha detrás de la Macarena, que yo siento predilección por ella, que Virgen del Carmen, de Perfecto Artola, que es marcha fantástica. Esas pinceladitas también yo creo que en la Macarena... Yo es que no te puedo decir nada porque aquí soy tremendamente imparcial, pero es que le sienta bien todo. Ese tipo de marchas en la... Mira, me emociono un poco. Ese tipo de marchas en la Macarena es como una amapola en un trigal, ¿verdad?
y claro, y invita tanto al recogimiento, ¿verdad? Esa virgen que va arrollando, ¿no? Le llena todo. Y de pronto, además lo hacen muy bien, porque buscan siempre esas calles del centro, esos recovecos, tal. Y son unas pinceladitas que saben la gloria, ¿eh? Es pura ambrosía. Esperemos que la amargura, lo decíamos de broma, digo, esperemos que la amargura nos pida algún día llevar las cornetas, coronación de la cadena, porque ya la vamos a leer, claro. la vamos a liar, no, eso no, lo decíamos no. al principio. Entonces, pero sí, en la Macarena gusta esos caramelitos que de vez en cuando, también en el Tirolínea, muchos años también han seleccionado el centro, pues ese tipo de marchas, ¿no? Es verdad, entonces, sí que es verdad. Es un contraste tan bonito y lo siguen manteniendo, por ejemplo, en el rectorado de la universidad, ¿verdad? De hecho, ahí el cuerpo de tambores y cornetas no participa, porque, digamos, cuando hicieron la reforma estructural, pues los arquitectos aconsejaron que no hubiera ese tipo de ruido. Entonces, ellos pues descansan. Y nosotros aprovechamos, bueno, claro, ese momento y se interpreta un repertorio fúnebre que invita a recogimiento, claro, es un contraste, es las Mercedes, que viene como con esa alegría que tú dices y de pronto, cambias de registro, cambias el marco. Pasa también mucho en la O, los últimos tramos de la O sí, es también otra, y además que lo hablamos fuera de micrófono, es el momento en el que quizás incluso la banda ya está tremendamente compacta después de toda la Semana Santa, es como, tiene mucho más pozo, más profundidad en la interpretación. Sí, es curioso, ¿no? Cuando todo apuntaría a que es cuando más debería resentirse, pues justo al contrario. Es cuando la banda es un sonido más redondo, más compacto, quizá porque ya la gente da lo justo y necesario, ¿no? Hay veces que uno se deja llevar, somos personas, y quizás da más de lo que requiere, ¿no? La música, y en ese momento, también te digo, llevamos ya una semana de rodaje, ¿no? La banda ya se hace, es un grupo que ya se consolida. Y en la O, sinceramente, hay momentos en lo musical que son maravillosos. Y me perdonas que hable así también de mí, pero oye, cuando no lo son, que claro, aquí en la banda como en todas, pues no es oro todo lo que reduce, claro, también se dice, pero es que es verdad, tú has hecho mención a la O de ese momento, hay un momento, mira, la calle Rodo, la calle Real de la Carretería, además todos los años tocamos la madrugada, bueno, es un momento, un sabor tan a Semana Santa. Semana Santa, además es la O, la O es triana, como digo yo, eso es triana de verdad y lo demás también, ¿no? Pero la O es lo rancio. Es que es una cofradía de un sabor eso trianero, para mí es la cofradía de Triana más, con un sabor más añejo, más, y eso también lo tiene que potenciar indudablemente la banda del Carmen. Jorge, ya para ir un poco más o menos enfocando el tramo final de la entrevista, te tengo que preguntar, vamos, precisamente porque como estuvo aquí también el hermano mayor hace ya un par de semanitas, el caso de Pino Montano, ¿no? Que su hermano mayor decía que, bueno, buscaban un poco más de alegría en el palio, ¿no? Era un tema de repertorio y demás, y que, bueno, no sé, ¿qué nos puede decir la banda del Carmen a este respecto? Bueno, ya sabía yo que no me iba a librar de la pregunta. Bueno, quien dio las explicaciones, digamos, fue el hermano mayor, que por otro lado es quien corresponde, claro, si él tenía bien. ¿Es soberana en esos casos? No, porque además es una decisión unilateral, ¿no? Esto no fue fruto de un desencuentro, ni mucho menos, ni de dos posturas que no llegaron a encontrarse, sino simplemente en el seno interno de la hermandad decidieron pues tomar esa decisión. Y justo cuando estuvo aquí, pues dio dos claves, que bueno, nos hacen entender aún más la decisión que tomaron, ¿no? Él decía, no me quiero equivocar, uso sus palabras, sí, ¿no? Sí, que sí, habían traído, aún teniendo un capataz del palio que funcionaba, ¿sabes? De hecho yo lo hemos podido comprobar, pues han querido traer a Fali, nuestro amigo Fali. Bueno, también un viejo conocido, claro, para Carmen. Claro, no hemos hablado del baratillo. Les mando un abrazo porque también son comida aparte, como se suele decir, ¿verdad? Bueno, pues han traído al capataz del baratillo, pues en sus palabras era para darle un pellizco al palio, ¿verdad? Yo creo que la hermandad de Pino Montano pues lleva muchos años buscando ese sello, ¿verdad? A veces se ha mirado en el espejo de la Virgen de la Esperanza, de la Macarena, ¿verdad? Ahora parece que quieren tornar un poco y darle más alegría, tal, ¿no? Más de barrio, más sabor de, que era lo que él decía, ¿no? Más de barrio. Sí, 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 claro. Entonces buscan otro espejo, traen a Fali, le quieren dar otro movimiento y además, digamos que la decisión se explica solo cuando
puso encima de la mesa ese proyecto tan ambicioso que tenían de renovación del patrimonio. Es decir, y deseo de verdad de todo corazón que lleguemos a verlo y es un barrio que es también muy peculiar y que vive mucho su cofradía y es muy orgulloso de sí mismo, ¿verdad? Ojalá y lleguen a llevarlo a cabo. Entonces, claro, la decisión ya la aceptamos en su momento y de buen grado es que ahora se explica sola, es decir, ahora tienen una banda, si me permite, digamos, de segundo orden, ¿no?, que están dispuestas a interpretar cualquier tipo de ese repertorio, ¿no? Claro. A lo mejor que nosotros hemos tenido alguna fricción y es de un caché más asequible que el nuestro, pues, oye, es que no, han acertado completamente y deseamos que lo hagan genial y que en un corto plazo de tiempo pues hagan realidad ese proyecto tan, tan ambicioso. Nosotros nos alegraremos totalmente. Jorge, ya también me has comentado que era lo que se pretendía, ¿no? También esa postura o posicionamiento digital, ¿no? Redes sociales, que es algo esencial en nuestros días y sobre todo una hermandad, o sea, una banda, la del Carmen, que acompaña a la amargura, que acompaña a todas las hermandades que hemos comentado, a la Macarena, al Baratillo, que también tiene un tirón popular tremendo, la Macarena, ¿qué vamos a decir? Creo que también esta nueva Junta del Carmen quiere apostar por eso, ¿no? Por la renovación y sobre todo también presencia en medios de comunicación, redes sociales, como una herramienta. Sí, mira, nosotros, como te decía al principio, no teníamos proyecto, no teníamos intención y de pronto nos vimos en esa tesitura. Lo que sí hemos entendido es que, no nosotros, ¿verdad? Realmente siempre estamos aquí de paso y somos transición, aunque no lo creamos, ¿no? Nosotros tenemos asumido que somos una transición, es decir, estamos a 5 años de nuestro centenario, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Y aunque parezca que no, aunque nuestras legislaturas son de 4 años, yo ya tengo la cabeza en el centenario. Y hemos vivido, como te decía, un poco de espaldas a una realidad que es que este mundo se ha convertido en digital. Y ya no, a no ser que pase alguna hecatombe, que esperemos que no, ya no vamos a dar pasos atrás. Entonces, nosotros tenemos gente joven en la banda que demandaban más presencia en las redes, más presencia quizás en los medios, ¿verdad? Y nosotros, oye, pues, como te decía antes, este carácter nuestro, ¿no?, tan reservado y tan más hermético. Tan hermético muchas veces, ¿verdad? Pues, oye, pues, digamos, nos hemos mantenido cómodos en esa postura. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no estás en los medios, vives de espalda a esa realidad, ¿vale? Tú no das tu opinión, tú no argumentas tus posturas. Y luego, pues, claro, ¿qué pasa? Que ese espacio lo llenan tertulianos, gente, opinadores, que van, digamos, construyendo una realidad paralela, que no se ajusta a la verdad o al menos a nuestra verdad. Entonces entendemos que, oye, pues por respeto también a nuestros seguidores, hay gente que quiere saber cuál es nuestro día a día. Mira, cuando yo hice el grupo, yo a ellos se lo intentaba explicar de esta manera, ¿no? Se le decía, ¿cuál es una marca de comercial? No la quiero decir para no meterme en ningún jaleo. Sí, pero técnicamente así. Claro, una marca de un refresco mundialmente conocida. Todo el mundo sabemos cuál es, ¿vale? Es posiblemente la marca, que te digo, la marca comercial más conocida del mundo y la marca comercial que más dinero invierte en publicidad y en marketing. ¿Ustedes por qué creéis que es eso? Bueno, eso es porque hoy día son referentes absolutos. ¿Es así? En 5, 10 años pueden haber desaparecido si no se reciclan, si no están al día, si no están, digamos, captando nuevos clientes. Chicos que tienen 4 o 5 años no beben refresco, cuando tengan 10, 15, tal, tú te haces al sabor de ese refresco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te lo han inculcado, porque están pensando con una proyección a futuro. Es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos llegar al centenario y que no quede, bueno, un acto, oye, pues, digamos, íntimo o un acto interno, ¿no? Se comparta, es algo compartido. Claro que sí. A nosotros nos dicen mucho y mira, yo creo que es verdad porque yo llevo 13 años en la banda, quiere decir que el resto de mi vida he estado fuera, ¿no? Yo he visto al Carmen desde fuera como una institución. Y el Carmen es una institución. Y sin embargo, creo que no actuamos como institución, actuamos como una banda, que ya cada cual nos catalogue como quiera, pero tenemos esa responsabilidad, o al menos yo me la he hecho con mi junta a la espalda, de empezar a actuar como una institución. Y una institución del siglo XXI debe estar al día en este tipo de asuntos. Pues Jorge Valera, presidente del Carmen de Saltera, ha sido un auténtico placer charlar contigo esta noche aquí en Sentir Cofrade. De verdad, estamos encantados de escucharos, de que ese camino que se ha iniciado ahora pues fructifique
y Grane, y la verdad que nosotros nos podemos estar más contentos de haber estado contigo esta noche y seguro que la audiencia también. Así que millones de gracias y esta es vuestra casa para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y ya un poco para despedirme, sí. me ha hecho gracia escucharte decir, porque es que Jorge Valera, presidente del Carmen de Saltera, que tiene hasta buena rima, ¿verdad? Sí, es consonante. Nada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, Manu, y volveremos cuando quieras. Y como te hemos dicho, os invitaremos a que paséis por nuestra casa y conozcáis las instalaciones y sobre todo la barra. Eso es importante. Y además, a nosotros, a todo el equipo de Sentir Cofrade, tanto a lo visible como a los técnicos, seguro que les gusta también la invitación. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos a publicidad. Volvemos aquí enseguida a Sentir Cofrade. Desde 1985, Repostería Floris endulza hogares de toda Andalucía y del resto de España. ¡Feliz Navidad con Floris y toda su variedad de productos de repostería y navideños! En común Cervantes, Lorca, Machado y tú, el amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil te quieros. Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia. Nos encantan los pueblos con encanto. Llenos de gente encantadora, de casas encantadas, y de ese vino que tanto te encanta. Gracias, Encanto. Sí, nos encantan los pueblos en los que sus iglesias cantan. Y en los que te dejas atrapar por el encanto de la noche. De los que cuando te vas piensas, me encantaría vivir aquí. Pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Encantado de conocerte. Junta de Andalucía. La Casa del Nazareno. Establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Nadie te acerca a la Navidad como tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa.
Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Un rincón en Triana donde la tradición se fusiona con la modernidad. Desayunos con churros, noches de copas y una carta fresca de mercado con carnes a la brasa en vivo. Ven y descubre el sabor de la nueva apertura. Restaurante La Estación Food, Virgen de las Huertas, número 1. No te lo puedes perder. Inciensos de Sevilla cuenta por fin con tienda física en la calle Águilas número 14, donde se encuentran los productos que siempre han ofrecido a través de su página web. Con su tradicional calidad y cercanía, tanto las hermandades como todos los cofrades encontrarán una amplia variedad con sus exquisitos inciensos y los más de 170 modelos de incensarios diferentes. En calle Águilas 14 te espera el auténtico templo del incienso. Inciensos de Sevilla, pruébanos y repetirás. Martes 12 de diciembre, seguimos aquí en Sentir Cofrade. En esta noche de Semana Santa acabamos de hablar con Jorge Valera, presidente del Carmen de Salteras, con quien hemos desgranado toda la actualidad de esta entidad, esta institución musical que forma parte indisoluble de la Semana Santa de Sevilla y que a la que le debemos, ¿no?, buena parte de la evolución del género de la marcha procesional también. Ahora, a continuación, pues bueno, vamos a dar paso al siguiente bloque de nuestro programa en el que nos adentramos de lleno en la actualidad de nuestras hermandades, en el sentido más analítico, ¿no?, del mismo, ¿no? Como siempre, hoy echamos de menos al amigo Nacho Sánchez, que igualmente esta semana no ha podido estar con nosotros y que le mandamos también un abracito muy fuerte. Ya la semana que viene, si Dios quiere, volverá a estar aquí sentado en este plató. Pero nos hemos querido traer, no sé si hacer el chascarrillo o no, con cierto dúo deportivo de este país de hace algún tiempo, pero se sientan aquí con nosotros Pablo García. Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de sentarme aquí en la que esta ya considero mi casa, ¿no? Y haces bien y además, como siempre, lleno de papeles, de números y de datos. Al otro lado, a su derecha, nuestro amigo Pablo Lastruz, que hace tiempo que no estaba por aquí, le agradezco mucho que se haya acercado. Pablo, compañero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, hermano, encantado. Creí que ibas a decir lo de los Pablos, ¿no? Sí, ibas sí. a decir. Te estaba leyendo el pensamiento. Lo has leído bien y es que ha dado la feliz coincidencia, la feliz curiosidad de que Pablo Lastruz y Pablo García sentados aquí esta noche con nosotros. Os voy a interpelar por vuestro apellido, si por os supuesto, parece bien, supuesto. Que también me gusta que se llame a la gente por sus apellidos. Señor Lastruz, ¿qué tal, todo bien? Muy bien, señor Lamprea, casi me trabo. ¿Qué tal? ¿Cómo ves todo? ¿Cómo está yendo estos días? Bueno, Puente de la Inmaculada, intenso. El puente muy intenso, ya hemos visto las noticias, ¿no? Sevilla desbordada de público, los belenes, el alumbrado de las calles, las compras navideñas también, así que bueno, ya con ganas de que lleguen esos días señalados de reuniones con la familia, con los amigos y demás. Y intentar un poquito también despejarse de todas las cofradías. Eso es complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Eso es complicado. Bueno, de la mano de nuestro amigo Pablo García vamos a hacer un pequeño balance, ¿no?, de todo lo que ha sido los cultos de este año, especialmente también, ¿no?, de los meses de noviembre, diciembre. Así que, Josema, cuando usted quiera, pues nada, vamos a ir analizando. Pablo, no sé qué nos puedes comentar un poco así, para empezar a abrir contexto y detalles. Bueno, pues que actualmente, a día de hoy, llevamos 462 actos de bien. Culto externo frente a los de 900 del Consejo. A mí me del Ayuntamiento, perdón, me pareció una cifra totalmente desmedida, la que publicó, creo que fue nuestros compañeros del diario de ABC, que el Ayuntamiento hablaba de unos 900 el año pasado. Este año creo que estos datos son bastante fiables, ha sido un estudio de mucho tiempo y son 462 lo que he contabilizado, 26 en este mes de noviembre. Y ojo al dato, solo 12 de estos cultos
12 de estos tipos de cultos no se han podido producir por culpa de la lluvia, es decir, 12 se han suspendido y otros tantos, creo que son 7 los que se han llevado a cabo, pero se han visto perjudicados de alguna u otra forma por la lluvia. Ahí estamos viendo, Pablo, los cultos externos de este 2023, el total, evidentemente ocupa la primera posición, además con cierta y reseñable diferencia, salidas procesionales seguidas de, voy a tener que ir a la óptica otra vez porque veo poquísimo, traslados, procesiones eucarísticas, cruces de mayo, viacrucis, rosarios y carretas de romería. Eso tú has incluido ahí. Romería todo. De Rocío, romería del Inmaculado Corazón de Torreblanca, bien. O sea, está todo incluido. Uh-huh. Y he contabilizado 204 procesiones, salidas, lo que son salidas procesionales, 65 viacrucis, 50 traslados, 42 procesiones eucarísticas, 38 cruces de mayo, 41 rosario y 21 salidas en romería. ¿Cuántos traslados? 50 traslados. 50 traslados. Las trucis. Bueno. Yo es que pienso que hablamos muchas veces del tema de la proliferación de las salidas extraordinarias, lo comentábamos aquí el otro día, y creo que no es tanto las salidas extraordinarias, sino las ordinarias que se suman al calendario. Es que, Manu, yo creo que es casi imposible decir a una hermandad que lleva, aunque lleve 5 años haciéndolo, no hace falta que lleve 100 años saliendo en procesión o haciendo un viacrucis, decirle que no puede hacerlo. Sí que es verdad que en muchos casos yo me planteo si son salidas ordinarias que se van a hacer todos los años, de acortar un poco esos recorridos, ese tiempo en la calle, porque bueno, hay que entender que vivimos en una ciudad grande, con muchos actos, y hay una palabra que se llama convivencia. Y es verdad que, hombre, a lo mejor decimos, es que un viacrucis no molesta, pero cuando salen 50 viacrucis, a lo mejor causa un cierto problema. Y no me refiero a molestias a los vecinos, no, me refiero a un gasto también público de policía, de seguridad, de todo el dispositivo que hay que desplegar cada vez que una procesión o una imagen sale a la calle. Y bueno, en cierta medida también un poco y en la molestia de tráfico, corte y demás, que también van un poco de la mano con el tema del dispositivo, ¿no? Entonces yo creo que no suprimirlas, pero sí, digamos, medirlas un poco más, ¿no? De hecho ya el arzobispado dio esa medida de las feligresías, ¿no? Pero en muchos casos hay feligresías que son enormes, enormes, claro. Y hay procesiones de gloria que duran 6 o 7 horas, ¿no? Que es lo que dura en muchos casos una estación de penitencia. Pero, de Semana Santa. De hecho, mira, yo voy a poner el ejemplo, ¿vale? La Virgen de Guadalupe sale está saliendo ahora mismo al Hospital de la Caridad para presidir la función principal, porque hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, pero es que el 8 de diciembre salió de nuevo. Salió en Rosario. De la Aurora. Ahí, por ejemplo, se puede unir los dos actos en uno, ¿no? Haces el rosario en el traslado y aprovechas para realizar el culto en esa iglesia de San Jorge y después a la vuelta la puedes hacer con música. Es decir, puedes alternar varios. Su Vía Crucis con el Cristo de las Aguas. De hecho, el Vía Crucis. La Virgen del Mayor Dolor, el Cristo. También, efectivamente, el Cristo de las Aguas hace lo mismo. Es decir, hace su Vía Crucis por la calle de la Feligresía, pero después se traslada al Hospital de la Caridad para presidir. La función principal del instituto, que es un recorrido bastante corto, pero se traslada al fin y al cabo. Uh-huh. Y bueno, es que es curioso, porque es que hay hermandades que están saliendo a la calle 8 veces en un mismo año. Por ejemplo, Montesión es una de ellas, a la que pertenezco, que tiene el culto del rosario, se traslada por cuestiones de la dimensión de la capilla, también natural, para los cultos del Señor. Es decir, que son hermandades, como la Estrella también, que estoy pensando ahora, hay muchas más seguro, que salen por cuestiones de necesidad en muchas ocasiones al año. Me refiero en tres, cuatro ocasiones. Rocío de Triana también. ¿La estáis viendo en la pantalla? ¿Las estáis adivinando en la pantalla? Ahí está, mira. En Montesión, Esperanza de Triana, Rocío de Triana, Pasión y Muerte, curiosamente también con ese traslado a los Salesianos. Claro, el traslado a los Salesianos. La Redención, las aguas, muchas de ellas estamos las aguas sin contar diciembre. Sin contar diciembre. Y también vemos el Carmen del Puente, que en este caso, bueno, la procesión fluvial. También, evidentemente, por dimensiones de la capilla del Puente de Triana, es imposible hacer unos cultos allí, ¿no? Pero todas ellas tienen el componente en común de tener que hacerlo por cuestiones de culto, de tener que realizar ese traslado. Sí que es verdad que en algunos casos, oye, pues si tienes que trasladar al Cristo y a la Virgen, a lo mejor se pudiera plantear hacer los cultos juntos. Lo que pasa es que, claro, rompemos la regla. Claro, unificarlo. En cuaresma y el culto de la Virgen es en el mes de su festividad o del rosario, tal. Ya entramos ahí en un conflicto. Precisamente podemos hilar con esa siguiente gráfica, el tema de los meses, o sea, división por meses, se concentra la mayoría de ellos entre
marzo, abril, mayo, junio, y ya después repunta en el mes de octubre, que es también el quinto mes con mayor número de procesiones, Pablo. Sí, ahí vemos en la gráfica que los meses de, por ejemplo, de enero y agosto, pues es que no hay apenas cultos externos, y eso también podría hablarse, ¿no?, un poco de repartir quizás estos cultos, porque es que hay meses que están muy saturados. Hay meses, por ejemplo, el mes de mayo cuenta un poco pues con más, casi 100 cultos. Es que es que volvemos a lo mismo. Que te lleva tu agosto. Cada festividad, cada mes tiene su particularidad, y hay que adaptarlo también eso a las propias reglas de las hermandades. Ojo, en agosto hay una festividad muy importante, que es la Asunción, y aquí solo sale la patrona. Bueno, es que eso en Sevilla ocurre también, por ejemplo, con la festividad de San Fernando, ¿no?, que es uno de los patrones de Sevilla, ¿no?, que tampoco tenemos a día de hoy una procesión, ¿no? Incluso el Día de la Inmaculada llamaba la atención también, que siendo un día también muy importante en Sevilla, la procesión de la Purilimpia es el día de antes. El día 6. Y el Día de la Inmaculada, creo que en el centro al menos de Sevilla sí que es verdad que en los Padres Blancos salió, sí, una procesión. Los Padres procesión, Blancos, sale en otros barrios. Y en el Corpus Christi también, la Inmaculada. Exactamente. Bueno, y la Pura y Limpia el día 7 por la noche. Son procesiones minoritarias, con el perdón, ¿no?, porque sí, son en feligresías muy concretas, en barrios que no están muy cercanos al centro de Sevilla, pero no tenemos una gran procesión, digamos, en la catedral o en el entorno del centro. Y es curioso, ¿no?, que justamente los días más señalados no tenemos muchas procesiones, Sí, bueno. Vamos a darle un poquito de brío. Cultos externos por metros totales. Ahí sí que me voy a tener que ayudar, porque vemos que en los meses de Semana Santa, obviamente, los metros se disparan. En abril, obviamente, son las procesiones más largas, suelen ser las procesiones más largas. Y sí es cierto que después, por ejemplo, en octubre, va un poco en consonancia también con el reparto de los cultos por meses, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna más, Josema, que nos puedas también lanzar? La siguiente gráfica, estamos viendo los metros totales recorridos, que efectivamente van... La mano con los minutos, es que es básicamente la misma gráfica. Es verdad, básicamente la misma gráfica. Bien, perfecto, mes de octubre y abril, que es el pico, ¿no?, de minutos, más de 40.000 minutos de paso. Es lógico, hay que tener en cuenta que ese pico corresponde con la Semana Santa. Y además este año también con el Santo Entierro Grande, que parece que no, Pablo, pero eso también ha disparado de alguna manera. Bueno, el año que viene tenemos una procesión de clausura, tenemos extraordinarias en los estudiantes, en el Cristo de Burgos. Pablo, ahora te hago yo la pregunta. ¿Cuántas procesiones extraordinarias tuvimos el año pasado y cuántas este? No sé si así de memoria. Ahora mismo vamos no. Vamos a poner 5. Sí, el año cuatro, pasado cinco. Creo que fueron. El año pasado seis. Fueron 6. 6 si contamos con Santa Genoveva y de vuelta. Y este año han sido 3. Tenemos en cuenta que en estos últimos años, en estos últimos lustros, se han ido coronando varias dolorosas. Se ve que la tónica es que todos los años prácticamente se corone al menos una imagen, ¿no? Al menos una. 25 aniversario. Ahora, exactamente, este problema, cuando pasen 15, 25 años, dentro de, bueno, las que ya llevan varios años coronadas, llegará de aquí a poco el 25, el año que viene creo que es la Estrella, ¿no?, que tenía el aniversario. Bueno, imagínate cuando pasen unos años más, vamos a tener unas 10, 11, 12 procesiones que se van a sumar, la de los aniversarios de coronación, de fundación, los fundacionales, todos los que actualmente están recogidos en ese decreto que está vigente de momento. San Esteban, salvo, por ejemplo, que dentro de poco cumple el centenario. Ahora todas las del Martes Santo van a ir cumpliendo ya. Vamos el lunes Santo. En Celaria, en el 21, por ejemplo. Vamos a tener una Semana Santa paralela en los meses de octubre, noviembre, que suelen ser cuando se dan las extraordinarias, ¿no? Sí. Vamos a ver ahora las gráficas, estas sí las vamos a ir comentando por encima, que nos las vaya soltando nuestro compañero Josema. Vamos a hablar ya un poco del tema este que ha sacado los nazarenos por minuto, ¿no?, en la carrera oficial, y a partir de ello podemos hablar un poquito también de la carrera oficial, la campana y demás, ¿no? El esfuerzo del nazareno, vamos a ir viendo gráficas, ¿no?, por cada uno de los días de la Semana Santa, ¿no? Yo quiero que nos expliques, Pablo, por lo menos para mí, que yo dejé las matemáticas a una edad insultantemente temprana, ¿cómo has calculado? Fíjate que yo no me acuerdo ni de la palabra, es que yo dejé el mínimo como un múltiplo, fue cuando abandoné yo las matemáticas. Eso no vale. Igualmente para yo, ¿eh? Eso no vale, yo, para...
Yo no soy de número, aunque la gente se piense que yo no soy de número. Yo soy de latín y griego. La inteligencia artificial está ayudando mucho. Eso Pablo mete las retransmisiones de la campana, los mete en un ordenador y salen todos los datos. ChatGPT me lo da. Eso también, ojo, cuidado. Cuidado con eso. Esa es la solución a la Semana Santa. Veremos pregones hechos con ChatGPT. ¿Y quién te dice a ti que la solución a todos estos problemas no lo va a dar la inteligencia artificial? A lo mejor estamos aquí hablando y el Consejo hace un programa de eso y tal. Nazareno, Domingo de Ramos, Nazareno por minuto en la campana. Pablo, ¿un cálculo que has hecho de qué manera? Pues mira, cojo los números del conteo de este año 2023 que ha hecho, están hechos, yo los he hecho del 95, del 9, del 14 y este de 2023. Y a esto hay que restarle, bueno, lo divido entre el tiempo total, pero el tiempo total viene restado ya con el tiempo de paso de cada paso. Los que tienen banda son 7 minutos, los que van sin banda son 5. Y eso viene a través de los criterios que estableció el Consejo para el reparto de tiempo en el año 2019. Vale. Esto todo dividido te da lo que viene siendo los nazarenos por minuto que pasan por carrera oficial. Están los nazarenos por minuto que el Consejo estipula y los que de verdad pasaron por carrera oficial en 2023. Vale. ¿Y cuáles son las conclusiones que sacamos para esto, Pablo? ¿O de qué manera esto nos puede ayudar a qué? Podemos ver que hay días que están muy saturados. Vale. Que por ejemplo, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, estamos hablando de que de media las hermandades meten casi 35 nazarenos por minuto en lo que es la campana. Eso es una absoluta barbaridad. Pero entiendo que a lo mejor depende también un poco de la posición en el día en el que salgan, porque a lo mejor un cortejo que tenga 500 nazarenos que salga el lunes no es lo mismo que salga el jueves o el viernes. Efectivamente, pero es que si hablamos de lo que acaba de decir Manu, es que el Consejo da los tiempos de paso de forma proporcional al número de nazarenos. Es que estamos hablando de unos criterios que en 2019 pone el Consejo de que un nazareno es una unidad de tiempo. Pero es que después tenemos que sumarle los nazarenos, el que diga los pasos, las bandas. Claro, es un reparto en donde se entiende que es un reparto proporcional de los tiempos. Vale. Y equitativo. Y tiene que ser lo más proporcional posible. Estamos hablando de que antes de estos criterios, en el año 2014... Perdón, 2009, no, 2014, perdón, 2014. 2014, sí, efectivamente. El silencio estaba obligado a meter 50,15 nazarenos por minuto. Tras la aplicación, con este nuevo reparto y tras la aplicación de estos criterios, el silencio está obligado a meter 34,26 nazarenos. Vale. Nos vamos al lunes, la borriquita, ahora vamos a ver las conclusiones esenciales. El lunes también, las penas en la cofradía que más nazareno mete por minuto. Pablo, ¿tú esto cómo lo evalúas, cómo lo ves un poco, esto de la carrera oficial? Bueno, yo estaba escuchando a Pablo y yo también reflexionaba un poco, porque yo creo que esto de tanto correr, meter tantos nazarenos por minuto, ese cronómetro que no para de correr, ¿no? Y estamos un poco con esa ansiedad de... Yo pienso que todas las hermandades, para empezar, no pueden andar al mismo ritmo. Y esto va a haber gente que diga, es que todos los pasos pueden andar cuando quieren. Sí, pero el ritmo que trae el cerro, por ejemplo, no tiene por qué ser el mismo que lleva Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí la solución estará en, o bien, ampliar los horarios por la carrera oficial. Estamos acostumbrados a que empiecen a pasar a las 4:30, 5 de la tarde, pero ¿y qué pasa si tienen que empezar a pasar a las 3? Ya hay cofradías a las 12 del mediodía, en norma general, en casi todas las jornadas, quitando jueves y viernes santo, que empiezan más tarde, y que eso es otra cuestión. Ayer, justamente, el compañero amigo Luis Chamorro hablaba en Cruz de Guía, en la cadena SER, de por qué no adelantar los oficios, por qué no hacer los oficios, por ejemplo, por la mañana, y que esas cruces de guía no tengan que estar esperando a que se abra la puerta de la catedral. Adelantar esas jornadas a lo mejor una hora o dos, y que pudiéramos incluso meter otra cofradía dentro de esas jornadas. La Semana Santa, yo me acuerdo, la última vez que me senté aquí contigo, te dije, aquí hay que dejar trabajar a los técnicos. La Semana Santa está en un estado de que vive del romanticismo, de la del orden de paso, la antigüedad. Vamos a dejar trabajar a los técnicos. Es que esto se soluciona muy fácil. Dárselo a un técnico que te gestione el espacio, que te gestione el tiempo, y de una forma científica esto
Si no se soluciona por completo, tendrá más viso de solucionarse, pero si las hermandades se quedan estancadas, ah, yo es que soy la antigua y yo tengo derecho a reclamar mi orden de paso. Otra, de... No, así no se va a solucionar en la vida. Pablo, el argumento de es que mi cofradía tiene muchos niños y es que nosotros queremos entrar a tal hora porque si salimos antes, porque si entramos después, bueno, ¿y qué cofradía no tiene niños? Mm. Y la que no tiene niños posiblemente sea porque por cuestiones de horario esos padres no se atrevan a que ese niño salga de Nazareno, ¿no? Mira, por ejemplo, una jornada en la que ha pasado ha sido el Miércoles Santo, ¿no? Por ejemplo, en el que es una jornada también con muchos niños de barrio, cofradías que siguen creciendo como el Baratillo, San Bernardo, la Sed, el Carmen, que también sigue creciendo, otra jornada que tiene su media del día de 31,28. Sin embargo, ya cuando vamos pasando al jueves, vemos que esa media de nazarenos se reduce drásticamente, casi en 10 puntos. Es decir, ahí estamos viendo, por ejemplo, que 22 nazarenos por minuto, claro, son menos cofradías y menos casi nazareno. El mismo tiempo. Y otra comparativa. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahí Cigarreras, que es una cofradía que siempre ha tenido pocos nazarenos. Yo he sido, vamos, soy hermano y he sido nazareno de esa cofradía. Yo recuerdo de 350, 400 nazarenos. Yo no entiendo que las Cigarreras, por ejemplo, si la comparamos con la Macarena, no tenga que ir a ese mismo ritmo. Es decir, sí, que puede hacerlo. La Cigarrera puede pasar en 5 minutos si quiere. Si va al ritmo de la Macarena. Lo que pasa es que, claro, la Macarena tiene cuántas veces más nazarenos que la Cigarrera. Pero hablamos de la proporcionalidad general, que ha dado el Consejo con el reparto los criterios. Y insisto en los criterios porque es que son muy importantes para abordar estos datos. Porque es que después esos datos se utilizan para todas las hermandades. Es decir, aquí se va a dar por tantos nazarenos tantos minutos. Y es que eso no puede ser así. Efectivamente. Porque yo no veo que tenga la necesidad, por ejemplo, esa hermandad de 500 nazarenos, de pasar a la velocidad o al ritmo de una que tiene 3.500 o 4.000 nazarenos. Ahí estamos viendo ya precisamente la madrugada, la Macarena, casi 3.500 nazarenos que pasan por la campana. Y más que va a tener, mano. 44 nazarenos por minuto mete la Macarena en campana, casi 45. Es una barbaridad, tío. Imagínate que todas pasaran a ese ritmo. Se nos acaba el día en 2 horas. Efectivamente. Y yo quiero hacer una reflexión con la madrugada. Es injusto para las dos partes. De hecho, para la Macarena lo es, porque no entiendo que tenga que meter tantísimo nazareno tan rápido. Y para otras dirán, bueno, es que yo no tengo esa necesidad de correr tanto. Entonces, Y estamos hablando de que la madrugada son, de media las hermandades meten 33,18 nazarenos por minuto en campana. Yo la madrugada es muy fácil. Aquí hay tres soluciones posibles. Una, de que los oficios del Viernes Santo se retrasen un poquito y puedan salir de la catedral de una forma más cómoda y más sosegada. Otra, que los oficios del Jueves Santo se adelanten y la jornada del Jueves Santo se adelante. Claro. Y otra es que Jueves Santo y la madrugada se unifiquen y sea el mismo día. Porque aquí mucha gente se va a tirar de los pelos diciendo, ¿qué está diciendo este señor de que el Jueves Santo y la madrugada sea un día? ¿Por qué no? ¿Eres nazareno de los negritos y vas a salir de nuevo en otra hermandad? No, yo creo que estás en las mismas condiciones. Que es cierto que la madrugada, las hermandades son de mucha enjundia. Pero hay en otras ciudades, por ejemplo, como en Cádiz, estamos viendo de que el Jueves Santo y la madrugada es un mismo día, y en Cádiz sale el perdón, que el perdón en Cádiz y Medinaceli y el Nazareno son las tres hermandades que parten el bacalao en Cádiz. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de... Habéis utilizado un término, el romanticismo, ¿no? Vivimos en esos... bueno, que queremos conservarlo todo como ha sido siempre, y muchas veces ese siempre no es siempre, sino que hace a lo mejor 100 años, 150 años, y hay que adaptarse a los tiempos actuales y a las problemáticas que tenemos ahora mismo. Yo creo que llevamos muchos años ya hablando de que si un minuto más, que si te doy 5 minutos para que metas más nazareno, y al final esto son medidas que van a tener muy las patitas muy cortas, porque muy poco recorrido, exactamente. Familia, me encantaría seguir charlando con ustedes, pero nos tenemos que ir. Llevamos ya un buen rato charlando de esto, y además tiene mucha tela que cortar. Y esto sí que tiene recorrido, esto sí que tiene las patitas largas. Pablo Lastrucci, muchísimas gracias por haber estado aquí comentando estos datos, y estamos en tu casa cuando quieras venir. Muchísimas gracias, y aprovecho ya en estas fechas para felicitar la Navidad a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias, amigo Pablo. Pablo García, gracias como siempre, y nada, enhorabuena por tu trabajo también. Muchas gracias, Manu, y enhorabuena a ti, que de verdad te lo ocurres y haces que me sienta de nuevo en casa, y por supuesto desear a toda la audiencia de PTV una feliz Navidad, y a ti también. Y a Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.
La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre, en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia. Nos encantan los pueblos con encanto. Llenos de gente encantadora, de casas encantadas y de ese vino que tanto te encanta. Gracias, Encanto. Sí, nos encantan los pueblos en los que sus iglesias cantan. Y en los que te dejas atrapar por el encanto de la noche. De los que cuando te vas piensas, me encantaría vivir aquí. Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Encantado de conocerte. Junta de Andalucía. Acerca la Navidad como tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué tenéis en común Cervantes? Lorca, Machado y tú. El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil te quieros. Vemos Sevilla. Libasam, Ayuntamiento de Sevilla. Inciensos de Sevilla cuenta por fin con tienda física en la calle Águilas número 14, donde se encuentran los productos que siempre han ofrecido a través de su página web. Con su tradicional calidad y cercanía, tanto las hermandades como todos los cofrades encontrarán una amplia variedad con sus exquisitos inciensos y los más de 170 modelos de incensarios diferentes. En calle Águilas 14 te espera el auténtico templo del incienso. Inciensos de Sevilla, pruébanos y repetirás. Un rincón en Triana donde la tradición se fusiona con la modernidad. Desayunos con churros, noches de copas y una carta fresca de mercado con carnes a la brasa en vivo. Ven y descubre el sabor de la nueva apertura. Restaurante La Estación Food, Virgen de las Huertas, número 1. No te lo puedes perder.
Seguimos aquí en Sentir Cofrade, último tramo, último bloque del programa de este martes 12 de diciembre. Saludamos a esta hora a nuestro amigo Ramsés Torres. Ramsés, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Bien, no nos podemos quejar, gracias a Dios, bien. ¿Rutita de Besamanos de Inmaculada o tranquilo? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Escuchando Silvio en casa. Sí, yo soy de Cuaresma. Bien, 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 sí, bien trabajado. Bueno, Rancé, nosotros ya hablamos en la pasada edición, arrancamos esta sección de iglesias despobladas de Sevilla, de cofradías de penitencia, y empezamos con la iglesia de San Bartolomé, y en el día de hoy hablamos de la iglesia de San Miguel. San Miguel, la iglesia de San Miguel. Pues, querido Ramsés, yo apago el micro, todo tuyo, escucho. Bueno, pues la iglesia de San Miguel, que es una iglesia que llegó a albergar 5 hermandades de penitencia, con posibilidad de una sexta de forma provisional, se podría decir. Y bueno, pues es una iglesia que se encontraba, ahora está muy de moda, pues se han encontrado restos, sí, restos, efectivamente, en esas obras que se están realizando en la Plaza del Duque. ¿Dónde se encontraba exactamente la iglesia de San Miguel? Se encontraba entre la calle Jesús del Gran Poder, la calle Aponte, que también se llamaba San Miguel en esos momentos. Ahí podemos ver, muchas gracias, Josema, en el lugar que está rodeado con ese círculo rojo, que es el edificio donde estaba, bueno, el denominado edificio de los sindicatos. ¿No? Está la calle Aponte, Jesús del Gran Poder, y un poco más hacia adelante estaría la actual calle de San Miguel, porque además San Miguel, que es un arcángel muy presente en nuestra ciudad, tenía, además de la iglesia de San Miguel, un poco más hacia adelante, en esa prolongación donde actualmente está la calle San Miguel, estaba el convento de las Concepcionistas de San Miguel y el colegio de San Miguel junto a la catedral, ¿no? Ahí tenemos el plano de Olavide. En esa misma zona, ese círculo rodeado de rojo, es donde pertenecía al plano anterior. Tenemos la Plaza del Duque a la derecha, y esa es la representación en 1771... prácticamente casi enfrente del convento de San Hermenegildo, ¿no? Qué bueno. En esa iglesia es donde estuvieron las hermandades de Las Cigarreras, Carretería, estuvo Amor, Montesión, la hermandad de Montesión, que es la que estuvo de forma provisional, Pasión y la Soledad de San Lorenzo. Esas tres, bueno, coincidieron en el tiempo. La Hermandad del Amor, la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo y la Hermandad de Pasión coincidieron en el tiempo en la iglesia parroquial de San Miguel. Una iglesia parroquial, ahí vemos la imagen de Pasión. Es que nosotros no sé, somos muy de desmitificar cosas, sí, de la Semana Santa, que todo el mundo las tiene romantizadas, pero este lienzo tan extraordinario, tan maravilloso del Señor de Pasión, aquí hay, sí, hay una varia, rampa. Claro, hay varios motivos, varios elementos anacrónicos, empezando por la fecha de creación, que se hace en 1890, hacia 1890, por Joaquín Turina, el padre de Joaquín Turina, músico. Y ahí vemos ya además cómo, primero, ya la iglesia de San Miguel no existía, porque es una iglesia que se crea en 1356 y que es en 1868... Es un siglo, el siglo XIX, bastante devastador, terrorífico y devastador para el patrimonio sevillano, con la llegada de los franceses en 1810, la revolución denominada gloriosa en 1868, que también derriba parte del sistema amurallado y de las puertas de Sevilla. Ahí vemos, por ejemplo, cómo era el interior, claro, de esta iglesia. Efectivamente, esa pintura de Peralta en 1868, Francisco Peralta, que se ve cómo era el interior de la parroquia de San Miguel, una parroquia de tres naves, de estilo gótico, que decía hermosa construcción, decía Félix González de León, en 1844, que además fue bautizado allí. Allí se casó Velázquez con su mujer, Juana Pacheco. Venga, recordemos que Pacheco tenía el taller muy cerquita, la calle del Puerco, la calle Trajano. Y además se enterró a Américo Vespucio, que le da el nombre al continente americano, está enterrado también ahí. Rodrigo Caro, en 1647, murió el 8 del 8 de 1647, se entierra en la capilla de Santa Catalina, también denominada posteriormente como capilla de San José, en el lado del Evangelio, que fue donde se instaló la Hermandad de Pasión en 1848, que llegó precisamente
de la parroquia. 1841, perdón, llega de la parroquia de San Vicente, donde se intenta instalar después de que saliera del convento de la Merced, se había desamortizado, pero allí le colocan un altar móvil, provisional, que iba camino hacia la sacristía. Entonces la Hermandad de Pasión recala finalmente en San Miguel, y como hemos dicho, en 1841 y se instala en esa capilla de Santa Catalina, que se encontraba en el lado del Evangelio, en un retablo que estaba Santa Catalina primero en el nicho principal, después llega un San José en 1781 realizado por Blas Molner. Por eso esa capilla se le conocía como la Capilla de San José. Ajá, qué bueno. Que era donde estaba enterrado Rodrigo Caro, como he dicho anteriormente, y en ese nicho central se quita San José y se coloca a nuestro Padre Jesús de la Pasión, y estará ahí hasta 1868, cuando se decide derribar a la iglesia parroquial de San Miguel, y estamos hablando de una iglesia que tenía un patrimonio espectacular. Ruina, ¿no? Sí, efectivamente. Además, una iglesia que además dejó un solar que no se ocupa hasta 1876, que se hace el Teatro del Duque, y vemos parte de ese derribo. Esta foto es muy interesante, se ve la cabecera. Es una foto que además está realizada después del 12 de noviembre de 1868, porque ese día es cuando se cae la torre, que ahí no está. No vemos la torre, que sí estaba en la nave del Evangelio, al final, en los pies. Ocupaba la última capilla. Madre y mía. Podemos ver cómo la cubierta ya había desaparecido. Y al final de la foto, en ese primer fogonazo que ha puesto Josema, se veía la torre al fondo, esa torre que es de la casa del conde Palomares, que estaba realizando don Antonio de la Vega en ese año, precisamente. O sea, se ven los andamios, ahí lo vemos a la zona de la izquierda, los andamios de hacer la torre de esa casa, que por eso sabemos también que está fechada no solo en el año del derribo, en 1868, sino después de ese 12 de noviembre, que es cuando la torre finalmente se cae, ¿no? La torre de San Miguel. Es una iglesia que en 1810 acoge a la Hermandad del Amor y que se instala en la Capilla del Sacramento. Una capilla que era del Sacramento en 1545, que posteriormente esa hermandad sacramental se fusiona en 1621 con la Hermandad del Rosario, de la Virgen del Rosario, y que como tenía mejores instalaciones, pues decide esa hermandad sacramental mudarse de capilla a la Epístola, a la nave de la Epístola, y en la nave del Evangelio, en esa capilla, se colocará un crucificado de tamaño natural, de Zurbarán, a partir de 1621, y posteriormente se quedará sin devoción y se utilizará de almacén, hasta que en 1810 llegue la Hermandad del Amor, procedente de los Terceros, por la llegada de los franceses y la invasión, digamos, del convento de los Terceros por parte de los franceses. Llega la Hermandad del Amor y se instala en esa capilla hasta 1868, de nuevo la fecha en la que se decide el derribo, ¿no?, debido a esa gloriosa, a esa revolución gloriosa de la parroquia de San Miguel. Y la Hermandad de San Lorenzo, de la Soledad de San Lorenzo, claro, que llega después a punto de desaparecer ahí, ¿eh? Claro, efectivamente, llega también debido pues a esa invasión francesa del convento Casa Grande del Carmen, del que trataremos en otro programa. Después de pasar por diferentes oratorios, como el oratorio privado de la Casa Bucarelli, es verdad, en la calle Santa Clara, pues finalmente recala en 1811, el 13 de septiembre, en la parroquia de San Miguel, primero en un altar en la capilla del Evangelio, en el altar mayor, y finalmente en 1827 se crea una reforma tremenda de la iglesia completa, de la iglesia parroquial de San Miguel, llevada a cabo por Francisco de Paula Vega, el denominado cura Vega por parte de Félix González de León, que no le tenía mucho cariño. Porque es que Félix González de León le tenía cariño a poca gente. A poca gente, y tampoco a la Hermandad de San Lorenzo, de la Soledad de San Lorenzo, porque decía de ella, voy a leer lo que decía Félix González de León, sí, me interesa. Su ilustre hermandad, esto es 1844, donde no se admitían personas que no estuviesen en el goce de la hidalguía, se concluyó del todo y hoy no tiene quien cuide de su culto. O sea, le da ahí un dardito a la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en ese momento solamente la Hermandad de la Soledad, y que el cura Vega le había creado una capilla propia
con sus rejas, con su soledad, perdón, con su solería de San Lorenzo, de, bueno, vamos allá, con la solería que venía de Génova. Ajá. Un bien. Suelo que venía de, que es lo que actualmente se encuentra en la capilla de San Lorenzo, de la Hermandad de la Soledad, y las rejas, que también fue con las que llega a la parroquia de San Lorenzo, ¿no? O sea, que esas rejas que hoy día, a las que se aferran los sevillanos también para rezar a la Virgen de la Soledad, procedían efectivamente, de esa iglesia de San Miguel. De esa iglesia de San Miguel. ¿Qué es lo que nos queda hoy día de aquella primitiva parroquia, algo que no, algún indicio, más allá de esas rejas de la Soledad ya en San Lorenzo? Bueno, pues quedan, tenemos por ejemplo el Cristo de las Penas de Almensilla, tenemos el Cristo de la Vera Cruz de la Algaba, de la Hermandad de la Vera Cruz de la Algaba, que estaba en la capilla de Santa Marta de San Miguel. Tenemos al San Miguel que presidía el altar mayor de la parroquia, que, bueno, pues Félix González de León decía que era de la heroína, de la muy heroína escultora roldana, Luisa de Roldán. Últimamente también en los últimos estudios se ha venido atribuyendo a Francisco Dioniso de Rivas, en los años 70 del siglo XVII. Y aquí vemos. Y que lo vemos en pantalla y que actualmente se encuentra en la nave de la epístola de la iglesia de San Antonio, ¿no? Donde podemos encontrar, pertenece ahora a la Hermandad del Silencio, ¿no? Del Silencio. Entonces, estamos hablando de una parroquia que fue importantísima, que, como hemos dicho, también albergó tanto a la Hermandad de la Carretería, que acababa de fundarse, llegan en 1587, procedente del Hospital de San Andrés, que estaba en el barrio de los Toneleros, y que, bueno, pues con esa disolución de hospitales, pues llega a San Miguel. La idea era tener una capilla propia en San Miguel, no lo consiguen, y 5 años después se marchan al colegio, al convento de mínimos de San Francisco de Paula, que actualmente es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que encontramos en la calle Jesús del Gran Poder. Y precisamente desde allí, de ese convento, llega a San Miguel las cigarreras en 1610, que ya tenían, pues bueno, Santísimo Cristo dado a la columna, que se hace en 1604, de Amaro Vázquez, que ha sido al fin y al cabo la sagrada imagen titular de la Hermandad de Cigarreras que más tiempo ha procesionado. Está, bueno, sabemos que hasta 1628, probablemente antes, se produce un traslado, es una época difícil de seguir en la evolución histórica de la Hermandad de la Cigarrera, pero en 1628 ya se encuentra en la parroquia de San Pedro, por lo tanto, desde 1610 hasta una fecha previa a 1628 se encuentra en la parroquia de San Miguel. Y ya como en Montesión, en 1877, hay una jura de hermanos, de reglas, en San Miguel. No se sabe si exactamente sí, porque se encontraba en obras la capilla y de forma transitoria están allí, ¿no? Puntual, ¿no? Así que esas son las 6 hermandades que se encuentran en la parroquia de San Miguel, la desaparecida parroquia de San Miguel, que tiene una historia espectacular. Podríamos llevarnos 6-7 programas perfectamente hablando de ella y de su patrimonio. Y que, bueno, al menos nos da una idea de las hermandades que pasaron por allí, la importancia y la relevancia que tuvo en la historia de Sevilla. Ramsés, yo creo que no se puede hacer mejor en menos tiempo. De verdad que te lo agradezco infinitísimamente. Y nada, te dejamos descansar ya para estas Navidades. Sí, feliz. Y para el mes de enero, pues vete preparando ya la siguiente. Y así te prometo que tendremos un buen espacio, un buen rato, para que podamos charlar tranquilamente. Ahí se ha ido a paso de mudada, Manu. He tenido que ir a paso de mudada hasta luego por Huerva. Tengo 3 o 4 costaleros, se han desmayado. No, pero lo haremos la próxima vez. Te dedicaremos mucho más tiempo. Ramsés, muchísimas gracias. Nada, felices fiestas, que disfrutéis de las Navidades y nos vemos a la vuelta, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ramsés. Nosotros nos marchamos, volvemos la semana que viene aquí. Sentir Cofrade en PTV Sevilla. Gracias siempre por estar al otro lado. Buenas noches. La Casa del Nazareno, establecimiento dedicado todo el año a cuidar la Semana Santa desde 1979. Túnicas a medida, capirotes de cartón y de rejilla, escudos bordados a mano, cinturones de esparto, tejidos para la confección de túnicas de nazareno, ruán, sarga, terciopelo, raso y para ornamentos religiosos, damascos, brocados, tisú y todo para el costalero. Le atendemos en nuestro establecimiento de siempre,
en calle Matacas 41, Sevilla. La Casa del Nazareno es un establecimiento sin sucursales. La Casa del Nazareno, más de 40 años vistiendo al nazareno de los pies a la cabeza. Acerca la Navidad como tu Sam. Ayuntamiento de Sevilla. Cierra los ojos. Respira. Siéntete guapa. Clínica Infantes. La salud empieza dentro. Un rincón en Triana donde la tradición se fusiona con la modernidad. Desayunos con churros, noches de copas y una carta fresca de mercado con carnes a la brasa en vivo. Ven y descubre el sabor de la nueva apertura. Restaurante La Estación Food, Virgen de las Huertas, número 1. No te lo puedes perder. Inciensos de Sevilla cuenta por fin con tienda física en la calle Águilas número 14, donde se encuentran los productos que siempre han ofrecido a través de su página web. Con su tradicional calidad y cercanía, tanto las hermandades como todos los cofrades encontrarán una amplia variedad con sus exquisitos inciensos y los más de 170 modelos de incensarios diferentes. En calle Águilas 14 te espera el auténtico templo del incienso. Inciensos de Sevilla, pruébanos y repetirás. Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia. Nos encantan los pueblos con encanto. Llenos de gente encantadora, de casas encantadas y de ese vino que tanto te encanta. Gracias, Encanto. Sí, nos encantan los pueblos en los que sus iglesias cantan. Y en los que te dejas atrapar por el encanto de la noche. De los que cuando te vas piensas, me encantaría vivir aquí. Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz. Encantado de conocerte. Junta de Andalucía. Congelados Floris te desea feliz Navidad. Más de 30 años ofreciendo los mejores congelados y preparados para todos los días y momentos especiales. Saborea la Navidad con Floris. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil te quieros. Unemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Genuinos y excepcionales.
como lo son nuestra gente y nuestros pueblos, como nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, como nuestra forma de ser. Así son los alimentos y bebidas de Andalucía con sello de garantía europeo, por su origen, su elaboración y su tradición, por su enorme variedad. Y porque son un placer único que puedes vivir cada día. Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Genuinos, excepcionales, nuestros. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Junta de Andalucía. Hay algo que nos identifica y enorgullece por todo lo alto. Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que puedes disfrutar cada día en tu mesa y que reconocerás fácilmente con la marca Gusto del Sur. Con ellos, tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía.